para ir siguiendo los avances que vamos a ir nosotros proporcionando, que vamos a ir nosotros experimentando, que a nivel mundial vamos a ir compartiendo tanto diferentes personas de Filipinas. Un saludo a Renan, que Renan es una pieza clave de la institución Queche. Él se encuentra trabajando en Filipinas y él ha proporcionado mucha información acerca de lo que es la nueva tecnología del plasma. Entonces, pues aquí podemos ver cómo ya se enlazan, pero también es importante saber de que nosotros también producimos un campo. Si yo suelto, bueno, aquí en este momento se dan cuenta que el dispositivo sigue funcionando, pero en otras ocasiones, si yo por ejemplo coloco el dispositivo y lo suelto, en ocasiones deja de funcionar, pero ahorita se están expandiendo los campos. Sigue funcionando el dispositivo. Entonces, simplemente vamos a ir tomando información, vamos a ir tomando anotaciones de todo lo que se nos está proporcionando. También vamos a ir subiendo poco a poco los videos, cómo vamos a estar haciendo los diferentes tipos de GANs, para qué funciona el GANs de CH3, cómo lo podemos estar utilizando, qué funciones va a tener el GANs de CO2, etcétera, etcétera. Una vez en el momento de que nosotros una vez de que, por ejemplo, nosotros vamos ya teniendo el conocimiento de cómo van funcionando los diferentes tipos de GANs, si ¿sí se dan cuenta? Por ejemplo, aquí lo suelto y deja de funcionar. Y son diferentes situaciones porque ahorita están formando diferentes tipos de campos aquí. ¿Cómo los, por ejemplo, aquí se queda funcionando? Entonces, es cuestión de ir estudiando poco a poco, ir tomando registro de cómo funcionan los campos magnéticos gravitacionales. Ahí, por ejemplo, no necesita que exista mi energía para que se active ahí en esa parte. Aquí deja de interactuar. Entonces, todo esto es registro, toda esta es información. Y ya posteriormente vamos a ir viendo cómo vamos a ir manejando todo este tipo de información para saber, para sacar el mayor provecho. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ahí no está dando ninguna lectura, lo toco y ya empieza a dar una lectura. Entonces, aquí hay un campo que tiene diferentes características. Aquí hay otro campo que tiene otro tipo de características. Externo. Entonces, es importante ver cómo se va expandiendo y cómo se va conectando el plasma. Aquí estamos comprobando de que hay un campo que se está expandiendo gracias a este. Fíjense, lo toco y deja de producir el señalamiento o deja de tomar la lectura. Lo dejo de tocar y empieza a dar lectura. Entonces, es importante pues ver, ir anotando todo este tipo de información para ir tomando registro y saber de cómo se van comportando los campos magnéticos gravitacionales. Hay unos espirales que nosotros vamos a ir subiendo toda la información. Hay unos espirales que son específicos para la salud. Hay otros espirales que son específicos para crear energía. Poco a poco vamos a ir subiendo toda esta información. Los que están construidos para el sector salud pueden estar el campo gravitacional, no necesariamente debe de ir conectado a las otras espirales que tiene el campo magnético, porque funcionan de manera diferente. Se debe de tener un balance energético entre los campos gravitacionales y los campos magnéticos que van a estar produciendo cada uno de estos dispositivos. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Los espirales específicos para la salud, ¿con qué irían combinado el GANS? Ok, principalmente en este momento estamos ya haciendo pruebas en donde estamos registrando, ya una vez de que está el cobre nanorrecubierto. Recuerden que la nanorrecobertura
se hace solamente con el vapor de lo que produce la sosa cáustica y el hidróxido de potasio. Si ustedes agregan mucha agua, esto ya lo actualicé en uno de los videos, si ustedes agregan mucha agua y el agua toca las placas, ahí ya se pierde o se nanorecubre de una manera diferente, con diferentes propiedades. Entonces, si nosotros nanorecubrimos, es necesario de que solamente el vapor que produce la sosa cáustica, casi la mayor parte de las personas solamente utilizan la sosa cáustica, pero también se utiliza el hidróxido de potasio para que libere grandes cantidades de hidrógeno. Y en el momento de que se libera más grandes cantidades de hidrógeno en el nanorecubrimiento, en ese momento la nanorecobertura es más consistente y se produce más ganas. Es por eso que se anexa el hidróxido de potasio. Se hace más intensa la nanorecobertura y podemos generar más GANS varias veces más. Como lo he dicho en otros videos, en ocasiones los kits van a dejar de producir GANS, en ocasiones se tiene que cambiar la sal, en ocasiones se tiene que limpiar la placa de zinc, porque luego como vamos a estar colocando agua de mar o agua de sal, pues se crea una capa que también deja de tener las mismas propiedades cuando está el zinc puro, cuando está el zinc limpio, a que cuando ya se crea una capa con esta agua salada. Entonces, ¿qué otra pregunta? Entonces, el GANS de CO2 es el paso número uno para estar interactuando con estos dispositivos para la creación de la salud. Pero una cosa es nanorecubrir con el dióxido de carbono. Perdón. Una cosa es nanorecubrir con la sosa cáustica y el hidróxido de potasio y anexarle gas de CO2, ahí va a tomar unas propiedades específicas el cobre. A otra, en donde ya tengamos nosotros el cobre, y si nosotros le colocamos una capa de gas de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, todo esto, nosotros tenemos que ir haciendo las pruebas para ir viendo los resultados que vamos a ir obteniendo, de una manera y de otra. En una ocasión podemos utilizar GANS de CO2 y empiecen a registrar ustedes sus resultados, porque esa es la finalidad con la que abrimos este nuevo conocimiento, para que todo el mundo empecemos a intercambiar el conocimiento acerca de todo lo que se nos está proporcionando. Por ejemplo, un saludo al señor Mario, uno de mis contactos es el señor Mario, que él me hizo la sugerencia de que hiciera yo los capacitores con la cal y el vinagre de manzana. Entonces, mi más profundo agradecimiento a Mario, que Mario nos ha hecho el favor de proporcionarnos también mucha información acerca de lo que es la nueva tecnología del plasma. Grandes maestros que están poniendo en contacto con nosotros. También hay otras personas que trabajan en Los Cabos y otras personas de otras partes del mundo que también están compartiendo su conocimiento. Bien, entonces pues es cuestión de ir viendo, pero Meran Tabacoli Keshe nos dice que, por ejemplo, en el momento de que utilizamos el dióxido de carbono, también podemos utilizar el CH3 o el óxido de hierro para estar interactuando con los dispositivos que van a estar interactuando con la salud. ¿El dióxido de carbono y el qué? CH3. El CH3 no es otra cosa más que colocas una placa de cobre nanorecubierto, lo enlazas a un pedazo de acero para que el hierro, el óxido de hierro, interactúe y se forme el GANS de CH3. El CH3 en biodescodificación, pues sabemos que está correlacionado con el metilo.
Y el otro que dices, Miguel, nada más se produciría energía. Unos para la salud y otros serían nada más. Sí, para hay unos dispositivos que son específicos para crear salud y otros que son específicos para crear energía, pero también nosotros vamos a ir combinando ambos espirales para ver qué tipo de comportamiento plasmático podemos obtener. Porque la funcionalidad serían los dos para la salud, o uno es exclusivamente para la salud y el otro para la uno energía. Uno es para la salud, como te lo comenté hace un momento, los que no llevan enlaces. Imaginen que aquí están dos espirales, posteriormente voy a colocar, voy a traer los espirales para que ustedes los vean. Pero imaginen que estos son los espirales que van a producir energía, no para la salud. Si van a producir para la energía, va a estar conectado este con este otro, a través de los diferentes puntas, porque de este interior van a salir cuatro puntas, porque va a haber una bobina dentro de otra. Y de este va a haber otra bobina dentro de otra y van a salir cuatro puntas. Entonces esas cuatro puntas se entrelazan. Ustedes ya tienen, las personas que han visto los videos, bueno, ya he colocado ahí gráficas cómo se hacen los enlaces para que cuando se utiliza esto a nivel de energía, que se produzca energía, bueno, pues lleva una conexión en donde se combinan las bobinas interiores con las bobinas exteriores. Cuando es de la salud, van de manera independiente. Aquí se cierran los circuitos internos y aquí se cierran los circuitos externos y trabajan de manera diferente. ¿Qué otra pregunta? ¿El GANS ya viene con el zinc al usar la placa de zinc? ¿O se tiene que anexar zinc? Ok, cuando tú utilizas el GANS de CO2, vas a utilizar una placa de zinc y vas a utilizar una placa de cobre enlazadas con un alambre nano recubierto con agua con sal, al 15% de agua con sal. Y los campos que producen estos dos materiales van a hacer que se recolecte el GANS de CO2. Entonces, sí hay zinc y sí hay también partículas de la nanorecobertura de cobre cuando tú estás obteniendo el GANS de CO2. Pero ese es un GANS. Ese es GANS de CO2, pero si tú quieres intensificar y quieres colocar más zinc, que de hecho estaba yo hablando precisamente de hoy con el maestro Meranta Bacoli Keshe, con el ingeniero nuclear Meranta Bacoli Keshe, que es uno de los grandes maestros de esta humanidad, que en el momento de que si nosotros ya tenemos el GANS de CO2 y colocamos zinc, va a cambiar el comportamiento del GANS de CO2, porque se va a intensificar la fuerza del zinc, y eso es importante también. Con lo que les acabo de compartir, con lo que acabamos de lo que estuvieron compartiendo los científicos en la mañana, pues nos dicen que directamente el zinc va a entrar directamente a la situación emocional, todo lo que es el sistema límbico. Por eso es muy importante que nosotros, ya que tenemos el conocimiento de biodescodificación, sabemos que las emociones van a estar interactuando en todo lo que es el sistema límbico, pero también con las amígdalas. ¿Con las amígdalas? Cerebrales. Porque las amígdalas cerebrales van a estar relacionadas con el tamaño, va a estar dependiendo de las emociones que maneja el ser humano. Entonces, toda esta información, ustedes van a ir viendo cómo diferentes metodologías van a convergir simplemente para poder tener un mejor conocimiento para los cambios que está presentando el planeta. ¿Qué más? ¿Algo quieras preguntar? Adelante. Y, por ejemplo, para crear energía para las casas, ¿qué es lo que se usa? ¿Nada más el GANS de CO2? No. ¿O también lleva alguna...? No, cuando tú vas a crear energía para las casas, ya una vez de que tienes tú el cobre nano recubierto, después vas a hacer GANS de CO2, pero muy concentrado. En donde te voy a enseñar cómo hacer el GANS de CO2. Y también tienes que hacer GANS de CH3. Y también tienes que hacer GANS de CuO, que es el óxido de cobre, y se mezclan haciéndose una sopa para poder formar un nanorecubrimiento de GANS, pero de GANS puro,
en donde se quita todo el agua, todo el sobrante y nada más se deja el gas concentrado, se combina, se hace una mezcla en donde se coloca 20% de puro gas y el 80% de agua destilada y se cubren las espirales. Esto es para producir energía. ¿Alguna pregunta, Lenka? No. ¿Connie? No. Bien. Muy, muy interesante. Que le llegara hasta la cabeza. Sí. ¿No quieres? Ahora, ven, tú, a ver, vamos a hacer una prueba contigo. Ven, pásate un poquito para allá, Lenka, para que esta niña. Mira, le voy a dar mi regalo. ¿Qué es? Ay, yo pensé que era de mi cumpleaños, de mi cumpleaños, de mi cumpleaños. Agárralo de aquí. ¿Es su regalo? No, eso se acabó. Esperamos un momento, fíjense, o sea, al inicio, vemos. Pero ya después de un momento vamos a ir viendo cómo ella se va a ir cargando de plasma. A ver si abres tus ojitos y a ver qué sientes. Trata de ir describiendo si puedes ver algún color. Y así vamos a ir viendo cómo cada persona va a ser diferente. Cada persona va a ser diferente. Por ejemplo, cuando estábamos en el Instituto Celine, algunas personas nada más alcanzaban las lecturas aquí en esta parte de aquí, y otras como ahorita Eli, ¿no? De que se llena todo el cuerpo de plasma. No, y también si se conectan, fluye el plasma entre todos. Ya se han hecho pruebas. Eso lo hicimos en el Instituto Celine. Algo que puedas ver adentro de ti, Lenka. Cierra tus ojos. Solamente un como destello. ¿Un como destello? Bien, vamos a, fíjense, aquí por ejemplo está tardando un poquito más en estar interactuando los campos en ella. Entonces vamos a cambiar esta, la posición de los espirales. A ver, vamos a colocarlos de manera diferente, Lenka. Ahora los vas a agarrar hacia Lenka. Ya, como forma de átomo. Como forma de átomo. Así, exacto. A ver, corazón, toca la tierra con tus piecitos. Ah, sí, puede ser eso. No estás tocando tierra. Sí, si no haces tierra, pues no. No, no está tocando, no está haciendo tierra. Yo te voy a dar bastante más para. A ver si yo estoy más terroso. Terroso. Con más tierra. A ver, toca la tierra.